¿cómo han visto el panorama durante su inspección a los sitios en los que han ocurrido los hechos? En principio hemos visto un gran sentimiento de desasosiego en la población, uso indiscriminado de armas de fuego contra la población, tanto en la Cueva del Diablo como en Bagua, contra población desarmada. Obviamente hay que lamentar la muerte de 24 policías. Por otra parte, pues, hemos podido confirmar que durante los hechos en Bagua y en la Cueva del Diablo se produjeron detenciones de personas que estaban participando en las protestas y malos tratos a estas personas. Falta de confianza en las investigaciones, la sensación de que las investigaciones de la parte de lo que les pasó a los policías avanzan o pues se están tomando con mayor seriedad que las investigaciones de lo que pasó a los nativos y a los pobladores de Bagua. ¿A qué conclusiones podrían llegar después de su reunión con la Defensora del Pueblo? Bueno, tuvimos una reunión con la Defensora del Pueblo y su equipo. Compartieron con nosotros información sobre su informe, el informe que han publicado. No tenemos preocupación sobre el trabajo que realiza la Defensoría. En relación a las cifras que publica la Defensoría, nosotros no hemos podido corroborar información diferente. Hemos recibido 4 nombres de personas que nos han informado que no han regresado a sus comunidades, pero es información que no hemos ¿Ya tienen listas algunas conclusiones del informe o para cuándo va a ser el informe? El informe será un resumen de la visita, será publicado la semana próxima. Información que hemos podido confirmar en términos de personas heridas, muertas y las violaciones que hemos visto que se han producido en la Cueva del Diablo y Bagua, y unas recomendaciones a las autoridades que van en el sentido de la necesidad de una investigación independiente e imparcial. Se pide también al gobierno que se tome con seriedad este proceso de diálogo que se ha iniciado. Estamos pidiendo que se suspendan los decretos hasta que haya un proceso adecuado de consulta. Estamos pidiendo que se suspendan las concesiones. También hemos mencionado en nuestras reuniones con las autoridades la necesidad de restablecer la confianza en la población. Nos ha preocupado, por ejemplo, en Santa María de Nieva la presencia de personal militar en la zona. Nos parece que eso no contribuye a restablecer la confianza en la población para que haya un proceso de diálogo que sea. Otro de los temas de preocupación son la situación de los cargos penales, los procesos penales contra los dirigentes indígenas. Hemos también elevado nuestras preocupaciones en cuanto a estos casos al Ministerio Público y esperamos que haya una revisión de estos cargos y que realmente las acusaciones que son la base para estos procesos contra los dirigentes indígenas acusados, como por ejemplo Teresita Anzato, de cargos de penales muy, muy graves que se han retirado, mínimamente revisados.